Hola, Cristi. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Estamos aquí con Cristi Fraga, está aspirando a la alcaldía del Doral y es miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade. Cristi, bienvenida. Gracias, Yoli. ¿Por qué quieres ser alcaldesa del Doral? Mire, Yoli, yo he vivido en Doral por 22 años. Es donde me crié, donde estoy criando mi familia, donde me convertí en realmente una empresaria, donde primero exigí mi cargo como oficial electa, empecé el servicio público y realmente yo quiero el Doral muchísimo y me importa lo que está pasando acá y por eso es que he decidido tomar esta oportunidad. Hay mucha gente que se preguntaría, pero ¿por qué vas a dejar la Junta Escolar para lanzarte a la alcaldía del Doral? Todavía no se ha terminado ese periodo para el que fuiste elegida, ¿por qué? Sí, Yoli, mira, por eso mismo, por esa experiencia que he tenido en la Junta Escolar, es que decido tomar esta oportunidad para lanzarme como alcaldesa del Doral, porque ahora entiendo realmente desde adentro cómo funciona el sistema educativo que es tan importante para nuestras familias. Uh-huh. Aquí en el Doral tenemos 13 colegios en cual voy a poder hacer un cambio muy grande para nuestra comunidad en abogar por nuestros jóvenes. Las cosas que he hecho en la Junta Escolar, enfocarme en lo que es la salud mental, realmente la involucración de los padres, que es algo que hice como concejal también en el desempeño de lo que es el PTA event que hago todos los años, que bueno, creció de ser 48 padres a 300 padres. Lo hemos hecho por 8 años seguidos, lo hice como concejal, lo he hecho como miembro de la Junta Escolar. Realmente eso es lo que siempre me llamó la atención a la parte educativa. Hoy día es muy importante y creo que de alcaldesa, de forma de alcaldesa y entendiendo cómo funciona el sistema educativo, realmente voy a poder hacer un impacto muy grande para nuestras familias. ¿Cuáles son, en tu opinión, los problemas que tiene la ciudad del Doral en este momento? Mira, los problemas que tiene la ciudad de Doral son resultado del crecimiento que hemos tenido, los éxitos que hemos tenido también. Uh-huh. La infraestructura es algo muy importante que creo que tenemos que ponerle mucho más atención. Yo me voy a enfocar mucho en lo que es la infraestructura de la ciudad, ampliar las calles, avanzar la parte del transporte público. Por ejemplo, aquí para poder tomar un trolley tienes que sentarte en las banqueticas del bus, ¿no? No están cubiertas. Estamos viviendo en el sur de la Florida, donde hace mucho calor, llueve todas las tardes. ¿Quién realmente se va a animar a tomar el transporte público si no mejoramos y lo hacemos más eficiente? Entonces, cosas así son cosas que creo que nos tenemos que enfocar. Y la parte también de los alcantarillados de la ciudad, que tenemos muchas áreas de la ciudad que todavía se inunden. So, la infraestructura para mí es algo muy importante que me quiero enfocar, el tráfico. Uh-huh. Bueno, sabemos el problema que existe del basurero famoso de Doral. Son cosas que como alcaldesa sé que tenemos proyectos que podemos hacer para mejorar. Lo tenemos que hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. Ahora, en la mente de todo el mundo está la situación de la economía, ¿verdad? Si bien es cierto, hay parte que tiene que ver con el gobierno federal, con el gobierno estatal, pero también todos los problemas son locales. ¿Cómo están las cosas en el Doral en ese sentido? Yo creo que todo el mundo está impactado por la economía como está hoy día. Uh-huh. Lo estamos viendo, la inflación, bueno, el costo de vida subió muchísimo. Aquí mismo hay muchas familias que se han tenido que ir porque el costo de vivir en Doral es bastante alto. Uh-huh. So, tenemos que enfocarlo de varias formas. Primero que nada, preparar la ciudad de forma hacer decisiones que son fiscalmente responsables para preparar la ciudad, para tener una reserva. Que pueda ayudar en el sentido de los empresarios, como vimos en el COVID, por ejemplo, que la ciudad realmente estaba en una posición para poder ayudar a los empresarios que a lo mejor necesitaban una ayuda en ese momento. Pero en vez de ayudar en ese momento, esperamos que el gobierno federal actuara. Nosotros como ciudad debemos de prepararnos para esas situaciones, ayudar a los que viven y los que tienen sus desarrollos acá en la ciudad de Doral. Entonces, creo que tenemos que estar preparados para una economía que puede empeorar. También en nuestras propias obras, uh-huh, es importante estar preparado para esa situación. Estamos construyendo el Parque Central, en cual se ha quedado paralizado los últimos 2 años. Si vamos a terminar esa obra, tenemos que estar preparados financieramente como ciudad. ¿Por qué está paralizada? ¿Por el COVID? Bueno, está paralizado por muchas razones.
hubo un bono que se hizo de 150 millones de dólares desde los residentes aprobaron ese bono en 2018. Y bueno, la idea era hacer ese parque uh-huh. y los fondos no han sido utilizados de dándole prioridad a ese parque, que era la prioridad de ese bono. Entonces, yo creo que han habido más decisiones tomadas desde la parte administrativa, en cual han tenido que sacar 50 millones de dólares para tratar de terminar. O sea, ¿no les alcanzó el bono? Me parece que no. Yo cuando entre, lo primero que haría es una auditoría para ver y estar segura de cómo se utilizaron los fondos, cuáles son los fondos que todavía contamos uh-huh. con ellos, para analizar qué podemos hacer para entregarle ese parque a los residentes de una manera como le prometimos, ¿no? En el bono, que lo íbamos, ya estaba supuesto estar abierto la primera etapa. No se ha abierto, bueno, se ha visto que no se ha hecho realmente mucho en ese parque. Está paralizado, como dije, eso es algo que llegando voy a tener que revisar y hacer decisiones difíciles para poder entregar el parque que le prometimos. Hay varios temas, en efecto, que siempre están sonando en el Doral. Uno de ellos recientemente está relacionado con las pensiones que se aprobaron para los funcionarios públicos allí en el Doral. ¿Cuál es tu posición sobre ese tema? Mira, yo no estoy de acuerdo con las pensiones que se aprobaron. Creo que realmente... A pesar de que te benefician a ti también, porque tú fuiste funcionario electo. Claro, y fue algo que yo de una vez, cuando vi que eso estaba pasando, porque yo siempre miraba las reuniones, siempre, nunca he parado de revisarlo uh-huh. a las agendas. Y precisamente ese día, que fue la primera vez que iban a discutir las pensiones, yo estuve en la reunión porque uh-huh. iba a presentar algo de la Junta Escolar. Y lo vi, pero dije, ni voy a comentar porque yo no puedo pensar que esto va a pasar, que esto va a ser... that they're going to vote on this. Mm-hmm. Yo nunca pensé que lo iban a aprobar. Y después, cuando revisé la reunión, porque me fui después de eso, después de que hice mi presentación, revisé y vi que votaron por los bonos. Cuando me puse a revisar todo lo que implica ese bono, nadie preguntó cuánto le iba a costar a la ciudad, las implicaciones a 10 años. Pues mi familia, de parte de mi esposo y yo, escribimos como residentes de Doral, preocupados de... realmente de dónde salió esta propuesta, porque me pareció una falta de respeto a los residentes no contar con ellos, no hacerle un referéndum, porque creo que es algo que nos va a costar mucho al final del día, creo que es algo que nos va a costar a los contribuyentes, vamos a tener que subir los taxes para poder cubrir eso, porque hoy día somos pocos que cualificamos, pero a largo plazo, a 10 años, van a ser muchos más, y no solamente es lo que se le paga de la pensión, que son 100% de su salario si sirven más de 8 años, pero también es seguro médico y seguro de vida. Entonces, es algo incontrolable, la verdad. ¿Y eso hay algo que se puede hacer para corregirlo? Porque otra de las cosas que sucede es que no todas las personas saben de lo que está pasando con eso, sino que cuando ya necesite la ciudad sacar los recursos, es cuando se va a ver en realidad la necesidad, ¿no? Claro, ese es el problema y esa es la situación que en largo plazo va a costar bastante. Yo estoy comprometida a revocarlo. Yo creo que lo debemos llevar a un referéndum para que los votantes sean los que dicen, porque además que lo pasaron de forma de que para reversarlo necesitas un voto unánime del Consejo. Comisión. O sea, necesitas 5 votos para poder revocarlo. Que me parece injusto también. Bueno, pero es que nadie se va a querer quitar el salario o la pensión que le acaban de adjudicar. Yo creo que la mejor forma de hacer eso es llevarlo a un referéndum para que los residentes tengan la oportunidad de opinar. Ahora, hablando un poco del basurero que lo mencionaba, o sea, ¿qué es lo que hay detrás del basurero? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque la realidad es que antes de que el Doral existiera como ciudad, el basurero ya estaba ahí, ¿no? Lo que pasa es que parece que han planteado una serie de soluciones por ahí, parece que hay un estudio. ¿Cuál es tu posición en torno a eso? Mira, al final del día la comisión del condado es el que hace esa decisión, uh-huh. ese terreno es de ellos. Tienes razón, la ciudad de Doral creció alrededor, pero eso no es una excusa. Nosotros ahora somos ciudad. Tenemos escuelas alrededor, tenemos familias que viven alrededor, tenemos que hacer algo. Sabemos que, bueno, ahora el alcalde de la ciudad va a ser el comisionado y yo espero poder trabajar con él para ver cuál es la solución mejor y que cumpla con sus promesas a la comunidad de ver cómo podemos resolver ese problema. Yo sé que el comisionado que sale ahora, que es Pepe Díaz, ha propuesto hacer
una nueva planta, como la que tiene en West Palm Beach. He visitado la planta y es una tecnología mucho más avanzada. Creo que puede ayudar, pero la idea sería moverlo. No lo queremos acá en esta ciudad. Uno de los temas que siempre está surgiendo en diferentes ciudades de los Estados Unidos es la criminalidad. ¿Cómo están las cosas en el Doral? Mire, Yoli, eso es algo que a mí me preocupa muchísimo por el crecimiento que hemos tenido. La ciudad de Doral ha crecido un 70% en los últimos 10 años. Hemos crecido 30% en la parte de desarrollo económico. Eso implica, ese crecimiento implica también que hay nuevas personas, además el tránsito que existe en nuestra comunidad. Algo que a muchas personas les gusta de Doral es que es muy central en el condado. Estamos cerca del aeropuerto, tenemos muchas compañías acá, 9,000 compañías registradas, 250 empresas, sus headquarters están aquí en el Doral. Eso implica mucho tráfico. Entonces, pues es algo que hemos visto que el crimen ha subido. Además, no creo que estamos siendo suficiente para retener oficiales. No creo que estamos haciendo suficiente para reclutar nuevos policías y oficiales. Tú te puedes gastar mucho dinero y invertir mucho en tecnología, en edificios, en herramientas para que ellos hagan su trabajo. Pero si no estás invirtiendo en el personal, si no estás invirtiendo en ellos, en su personal development, realmente no estás invirtiendo en la seguridad pública de nuestra comunidad. Y eso es lo más importante. Desde mi administración hubiera un cero tolerancia de lo que es las drogas, el crimen en nuestra comunidad. Y creo que las personas tienen que respetar las leyes de Doral. Pero ¿cómo haces eso de una forma proactiva? Es con presencia policial, con un departamento de policía que tiene la comunidad en mente. ¿Pero cómo se hace eso? Porque al mismo tiempo la gente está pensando, yo no quiero que me suban los impuestos. No, ¿habría presupuesto? No, no hay que subir los impuestos para eso. Tenemos el presupuesto para el departamento de policía. Además, el departamento de policía es la parte más grande de nuestro presupuesto. Es lo que se abarca más, porque la seguridad es lo más importante. Las personas se mudan para una comunidad por dos cosas, la seguridad y los colegios, la educación. Eso es algo que le tenemos que dar mucho enfoque. Actualmente, desafortunadamente, el departamento de policía, en mi opinión, no está en las mejores calidad. Pudiera estar mucho mejor. Cuando tú has tocado puerta para consultarle a la gente, es decir, ¿cómo te surge esa idea de quiero ser alcaldesa del Doral? ¿O es algo que tú habías deseado, tú fuiste comisionada de la ciudad del Doral? ¿Hay algo en particular que te está motivando? Bueno, me motiva mi ciudad, me motiva las personas que puedo ayudar. A mí el servicio público es algo, es una vocación que viene desde mi abuela. Mi abuela me decía cuando joven y fue una persona no política, pero siempre me decía, mira, nosotros venimos de un país, que somos cubanos, venimos de un país donde no tenemos la libertad de ayudar, de ser parte de la solución. Es mejor ser útil que importante. Es mejor participar y ser parte de la solución. Y eso siempre me motivó mucho a participar en el sistema democrático. Hasta cuando estaba estudiando en el colegio, participé mucho. Y eso es lo que me lleva a querer ser parte del sistema político acá. Para mí es el vehículo que uso para servir a mi comunidad. ¿Y quién es Cristi Fraga? Si alguien te pregunta cuando le tocas la puerta, ¿tú qué le dices? Mira, yo soy mamá, soy esposa, soy empresaria, soy como cualquiera que vive acá en la ciudad de Doral, que realmente ama esta ciudad, que quiere hacer más para nuestra comunidad, ayudar a las personas. A mí el servicio público de nuevo ha sido un llamado. Me gusta, realmente me agrada mucho poder ayudar a nuestra comunidad. Siempre digo que mi profesión, mi negocio alimenta a mi familia. Y el servicio público alimenta mi alma. Es algo que realmente me gusta hacer. Y por eso es que quiero servir a esta comunidad. Creo que las cosas lo podemos hacer mucho mejor. El sur de la Florida está de moda, Miami está de moda. Cuando uno dice Miami, es toda el área metropolitana, incluyendo Doral. A veces hay que especificar todo lo que tiene que ver con la división de las ciudades. Aquí hay una crisis de vivienda. ¿Cómo están las cosas en el Doral? Porque aquí se está acabando la tierra. ¿Hay algún terreno? Esa ha sido también parte que ha estado en el pasado y en campañas anteriores. ¿Dónde se va a construir? ¿Qué se va a construir? ¿Cómo están las cosas? ¿Y cuál es tu posición sobre ese tema? Mira, el Doral
está en una evolución constante. Uh-huh. Realmente somos una ciudad bastante joven, vamos a cumplir 20 años el año que viene, el año que viene cumplimos 20 años como incorporación. Sí, realmente somos una ciudad bastante joven y, como le digo, una evolución constante. El crecimiento existe, no es algo malo, pero tiene que ser controlado. Como dije al principio, la infraestructura es súper importante. Para poder construir y hacer cosas, tenemos que tener la infraestructura para poder apoyar ese crecimiento. Yo quiero enfocarme mucho en lo que es un desarrollo también enfocado en las personas de tercera edad, buscar vivienda para las personas de tercera edad. ¿Qué hace eso? Pues actualmente sabemos que hay una crisis de vivienda, por eso los precios están tan altos en el sur de la Florida. Yo creo que si nos enfocamos en crear viviendas para personas de tercera edad, le damos calidad de vida a ellos en sus últimos años. También abrimos un potencial de inventario que ya existe para familias jóvenes, como la mía, como otras familias que existen en esta comunidad. Le da una entrada a esas familias a poder vivir en esas casas que ahora las personas mayores pueden ir a un lugar que se pueda hacer donde ellos puedan tener calidad de vida en sus últimos años en un urbanismo que es para ellos. Lo vemos en otras comunidades y aquí yo creo que en Sur Florida no se ha hecho. Estás mencionando calidad de vida y cuando uno habla de calidad de vida también el entorno de la ciudad, los parques. ¿Qué pasa con los parques en El Doral? Bueno, tenemos parques bellos, en cual yo fui un gran parte del Legacy Park, el Glades Park, muchos de los parques que hicimos, el White Horse Park. So, es algo que siempre le tenemos mucho enfoque por las familias jóvenes que tenemos, por los jóvenes de ciudad que somos y las familias que viven acá. Es algo muy importante. Realmente, una de las cosas que me preocupa es el parque central, que hicimos el bono para poder terminarlo. Eso es algo que tenemos que terminar porque le debemos de poder entregar ese parque como fue prometido a los residentes. Eso me voy a enfocar entrando por la puerta en ese parque y cómo vamos a poder entregarle ese parque a los residentes para que lo puedan disfrutar de nuevo. Ya lo están pagando en sus taxes, tenemos que disfrutarlo. Así que es algo importante para mí. Pero además de eso, quiero enfocarme en lo que son programas para los jóvenes desde dentro de nuestros parques. Programas después del colegio, after school programs, programas que los van a beneficiar. Porque los jóvenes cuando están entretenidos en cosas buenas y muchas cosas que vamos a hacer, arte, cultura, hay muchas oportunidades que existen de nuestro parque que podemos ofrecerle a nuestros hijos para que tengan un espacio para ellos también. Y eso es algo que quiero hacerlo mejor, quiero crear nuevos programas para que ellos puedan beneficiarse también de todo lo que tenemos que ofrecer en la ciudad. Hablemos ahora de la campaña, ¿no? Porque aquí uno termina una elección y comienza la otra. ¿Qué te dice tu familia, tu esposo y tu hijo cuando tú dijiste, quiero lanzarme a la alcaldía del Doral? Mira, yo estoy muy bendecida porque tengo una familia que me apoya en todo. Mi esposo realmente siempre ha sido un apoyo muy fuerte para mí, sin él no pudiera hacer esto, la verdad. Y lo hacemos como familia, de verdad, le ponemos todo el alma, todo el corazón para poder servir a la ciudad. Y ellos, mi esposo me miró y me dijo, si es algo que tú quieres hacer, que tú sientes en tu corazón, que puedes ayudar, ahí voy a estar para apoyarte. Y mi familia, mis padres también. Claro, todo le da un poco temor porque las campañas sabemos que se pueden convertir negativas, pueden decir cosas no verdad o fea de una persona o de tu persona. Y eso duele verlo, más para mi mamá. Pero entienden que es un llamado que yo realmente he sentido, he tenido, algo que me gusta hacer, que lo disfruto además. Y disfruto ver el fruto de mi labor en la comunidad. Si tuvieras que resumir lo que sería el plan de campaña de Cristi Fraga, ¿cuál sería? ¿El plan de campaña en sentido operativo o de planes de...? Realmente es involucrar a la comunidad. Si te dicen en 3 minutos o 30 segundos, Cristi Fraga quiere ser alcaldesa del Doral, ¿por qué? ¿Qué diría? Bueno, porque amo a esta comunidad, porque sé que lo podemos hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. Y yo me comprometo a hacerlo mejor. Muy bien, Cristi, muchas gracias. Gracias, Yoli.